Bueno, ya nos hemos levantado. Recordaros que nos seguís en Instagram, que ayer ya publiqué un vídeo de la parcela, aunque era de noche, y os prometí que hoy haríamos la visita a la parcela donde nos hemos alojado aquí en el Camping Bravo Playa, pero ya de día. Esta es la parcela en la que nos hemos alojado aquí en el Camping Bravo Playa para el especial de Halloween 2022 que hemos venido este fin de semana del 1, del, bueno, el típico de Halloween brutal. Mirad, es una parcela, no sé si es la oro o la plata, pero es la super calidad porque tenemos una pica privada dentro de la parcela, mirad. Y funciona bien. También tenemos al lado de la pica la electricidad, que está muy cerca de la de lo que vendría a ser la caravana, la autocaravana o lo que sea, y es muy fácil el acceso porque hay campings que la esconden mucho y te cuesta encontrarla. En cambio aquí está en la misma parcela y no tienes que ir a la parcela de al lado, de la de al lado, de la de al lado para encontrar la electricidad. Aquí tenemos nuestro super caracito que hoy, para hoy, como es Halloween, hemos comprado estas lucecitas de 10 metros y esta decoración de Halloween, que es súper chuli. Ah, sí, porque además en el Camping Bravo Playa esta vez ya hemos venido con nuestra super caracito. Que recordad que la hemos comprado en Metres Caravani y la tenemos asegurada con Segur Camping, el mejor seguro, que luego os contaremos la semana que viene un caso brutal. Que nos han salvado. Sí. Entonces, eso, la decoración, aquí hay fantasmitas, hay calabazas, hay murciélagos, brujas, y está muy bien. Y venir aquí. Esto es una cosa que a mí me ha encantado, de las que más ilusión me hace de esto, que es un fantasma. Ay, a ver si llego. ¿Qué hace luz? Lo que ahora no se ve porque es de día. Es verdad. Pero sí, acerca un poco, acerca un poco. Ah, sí, por eso yo ayer por la noche cuando hice el vídeo me olvidé de poner la luz del fantasma, ¿eh? Ostras. Y es un fantasmita muy bonito que tiene luces. Y como veis la parcela es enorme, yo creo que tiene unos casi 100 metros o 100, es una pasada. Bueno, ya lo veis, cabe el coche delante, la caravana, y aquí aún nos cabría otro coche y otro coche. Brutal. Y las luces también parpadean. A mí me encanta este modo, porque es como de árbol de Navidad. Bueno, ahora como ya es otoño, ya no montamos lo que sea la tienda cocina, todo aquí fuera, el espacio chill out, pero bueno, sí que hemos montado el toldo y la mesa y las sillas, ya que como hace buen tiempo sí que vamos a cenar seguro y comer fuera y a desayunar ahora. Ya veréis la parcela, lo bien ubicada que está, ¿eh? O sea, es una parcela top, brutal. ¿Veis? Esta es la parcela en la que nos estamos alojando, es esquinera, está rodeada de setos, o sea que tienes una intimidad brutal. Tenemos delante el campo de fútbol que os enseñé ayer por la noche, que es un campo de fútbol con graderías y con césped artificial, o sea, un campo casi oficial, graderías. Además, la ubicación de esta parcela es espectacular, ya que tenemos dos bloques de sanitarios casi a 3 segundos, porque tenemos el bloque de sanitarios que tenemos detrás de la lavandería, que está ahí detrás, ¿eh? O sea, que son 30 metros o 40, y el otro que está al lado de la piscina dorsal, que además estamos al lado de la piscina, que está, pues nada, a 20 metros. O sea que no, podemos ir a la piscina porque están las piscinas abiertas, ¿eh? O sea que vamos a disfrutar aquí a tope. Y la piscina tiene toboganes. Es esa piscina que tiene dos toboganes. Uno que es más pequeñito y el otro que hace más... Es la piscina que más me gusta. Venga, vamos a disfrutar del Halloween. Y estar atentos a nuestros disfraces que vais a flipar. Muy bien.